la Sociedad Astronómica Urania y el Observatorio McDonald en la Universidad de Texas en Austin presenta Universo. Universo, 16 de diciembre. La Catedral de Canterbury es uno de los edificios más históricos de Inglaterra. Esa historia no se limita a asesinatos, guerras civiles y novelas famosas. También conserva parte de la historia del sistema solar. Y los científicos literalmente la están aspirando. Están recorriendo el techo de Canterbury y otras catedrales en busca de polvo espacial. La mayoría de los fragmentos son fragmentos de asteroides, grandes rocas que orbitan alrededor del Sol. Las colisiones entre ellos crean nubes de polvo. Miles de toneladas de granos de polvo caen cada año en la Tierra. Sin embargo, son difíciles de encontrar porque están mezclados con todo el polvo que se produce aquí en la Tierra. Por eso, los investigadores de la Universidad de Kent decidieron estudiar los tejados de las catedrales. Hay mucho espacio para buscar. Los tejados rara vez se tocan y las catedrales mantienen buenos registros de construcción y mantenimiento. Los científicos aspiran el polvo, utilizan varias técnicas para examinarlo y encontrar los fragmentos del espacio. En particular, buscan pequeñas esferas que se derritieron y luego se solidificaron mientras se sumergían en la atmósfera. Algunos de ellos contienen minerales magnéticos y muestran signos de exposición a la radiación. Algunos de los granos contienen agua y compuestos orgánicos, los componentes básicos de la vida. Es posible que los asteroides hayan suministrado el agua y los compuestos orgánicos originales de la Tierra. Por lo tanto, estudiar estos fragmentos de polvo espacial puede ayudar a los científicos a aprender más sobre la historia antigua de la Tierra, mucho antes de la construcción de las grandes catedrales de Inglaterra. Yo soy Andrés Eloy Martínez Rojas. La Sociedad Astronómica Urania y el Observatorio McDonald en la Universidad de Texas en Austin presentaron Universo.